game, early game potential. Hero that Exactly, can that's get what I'm away with a saying. very good game, but there's a lot of lockdown, at least on the side of Liquid. Exactly, that's So what I if this mean. puck gets caught once, that could spell disaster for VG. Yeah, I mean, this is like the one of the few like range tempo heroes they could have picked. I just don't know the SF Puck matchup that well. Very curious to see how XM will perform in this one, as SF is like one of the strong, probably the strongest mid laner, I want to say right now, as far as like lane domination. So yeah, if to be able to make space, you have to have a decent lane, and I think Puck does have a chance in that. So I do like this pick. I think it's better than picking some melee hero here. So there's the Lone Druid. That's probably my favorite hero in Dota. Love to see him played. And this particular game, Lycan is a hero that does pretty well versus Lone Druid in the laning stage. He doesn't get bullied that hard. Versus, like, they're going the same route, right? They're picking a hero that doesn't really get affected by the Aghanims. That's a Lone Druid. So they're eliminating that option of going for the Aghs play on the Morphling here. So a lot of building damage too. I could go on forever about this draft. I kind of love Liquid's draft here. They have like the minus damage on towers from like the talent, or minus armor on talent from the Shadow Fiend with the Lone Druid Deso. They could actually end this game super fast. Okay. Well, I might come back to you, Fear, but I want to hear thoughts. ¿No? O sea, se va a pushar la wave a favor de Mike. ¡Uy, qué Uy, qué buena! buenos shards de Boxy. Queda un raise más, pero ni siquiera va a ser necesario. Mickey apunta de golpes. Va a ¡Wow! llevarse la primera sangre en la cara de Bab. Es Frizz el asesinado esta vez. ¡Qué jugadita! ¿Eh? Ahora y piqueado el parche ahorita. Va a caer Uy, Sai. van a Este matar a es. Sí. Zayn. Sí, buenos cocks de Yang. Erika tiene mucho daño. Master y arriba también, los Eye Shards también atrapando esta vez a Bab. Buen snowball de Boxy. Mike, cuidado, puede perder la vida. Los lobitos están cerca. Quiere conectar. Frizz no lo va a conseguir. Y al final va a ser la. Oh, ok. Frizz tiene maná suficiente para colocar el Strogo. Cuidado, el Zinxuel quería incomodar a Mike. Bab no puede sostenerse en la línea. Mientras que en medio Matumba Man y empieza con el osito. Tiene que colocar el coil. Automáticamente Matumba Man saca a otro oso para evitar que Xen conecte con el oro. Freeze va a ser asesinado al parecer. Conecten los Ice Boxes y lo termina atrapando al final de cuentas. Mientras que Xen al menos va a buscar a las backlanes encima de Insania. Pero el asesinato de Freeze parece ser inminente. Conecta golpe, golpe tras golpe. El osito no saca ni un entangle. Pero no, ni siquiera va a ser necesario para asesinar a Freeze. Ya también está cerca los Cox. El Hawk dando visión. Boxy, cuidado. Bajo HP. Insania intenta apoyar. Boxy va a ser asesinado. Snowball gana tiempo encima de Yang. Conecta Matumba Man. El Kinetic Field sale un Entangle más. Y destruyen al Clockwork los chicos de Liquid. Supports de Beachy Gaming esta vez. Hay acción antes. Ay, no. Le van a atrapar a Mike ahora sí. Conecta el Inkswell con el Battery Assault. También es sumamente sencillo que Mike pueda perder la vida. El Stroke of Fate de igual manera. El Snowball intenta salvar un par de segunditos más. Mike que quiere bailar. No le van a dejar. Jan seguía aún con el Battery Assault. Mike cae ante la rotación nada más de los supports y los lobitos del Lycan. Buen smoke. Muy buen smoke ejecutado de Yang y Greenstroke. Realmente muy fino. Ahora, como te comento del Beastmaster para la toma de objetivos. Uy, 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 el Entangle encima del pack. Si sale uno más, sería la muerte de XM. Ni Solo kill. siquiera es necesario. Solo kill a manos de Matumba Man. Freeze llega. El coil ha sido seteado. Es muy tarde. Jan también quiere conectar. Pero Matumba Man tiene demasiado daño. Que puede ir por Jan. El Entangle no sale. Terminó atrapando el osito. Sigue y sigue lastimando el osito panda. Pero no esta vez. Señor Yang, sin embargo, sí va a perder la vida. Freeze, porque Sai también se suma. Abandona la idea de ir hacia la parte inferior y quiere conectar en medio. Sí. Y alguien de Liquid tiene que defender la línea central también, porque se les puede caer la estructura. Van a ir por Bab. Tiene Shapeshift, pero aún no lo activa. El Wild Beam detiene un poco a la cita de Matumba Man. Bab va a ser atrapado por los Ice Shards. Matumba Man conecta, conecta. El Entangle no sale, el Entangle no sale. Bab se va a poder salvar. Freeze es el que va a ser asesinado. Pero es una kill más para Matumba Man. ¿Qué hizo Bab? Realmente. Acá la pelean. Oye, oye, XM. El Static Storm ya estaba puesto. Va a morir XM. El Primal Roar también ha sido utilizado. Y es una kill segura encima del mid laner. La tier 2 de abajo acaba de caer en el minuto 13. Bichi dice: no, yo te piqueo Lycan, te voy a jugar a destruir. Usualmente el sniper pierde contra Puck en medio, pero el Under Druid es muy similar, ¿no? Es muy parecido a lo que hacen en la línea, es lo mismo. Cuidado. XM. XM. Ahí está el Primal Roar. Quiere conectar al resto de la escuadra con el Silence. Intenta separarse, XM. Vamos a ver si el daño es suficiente, XM. Glimps. Los Orior, hay glimps, pero no hay visión. Ahí están los Aishars. Insania. Ay, no, no consigue la visión suficiente. Mientras que del otro lado termina atrapando a Jan.
Escuadra de Liquid, entra Matumba Man y mi... Control el mapa, ¿no? Cuidado, Sai no tiene nada en la bolita. Snowball. Cuidado, Xem, que no tiene cómo escapar, solo tiene Shapeshift. Pero no hay Primal Roar, sin embargo, el daño. Le salió el crítico del Alpha Wolf. Tremendo lo de la facción de Liquid. Handing offside, no. No. La contra strat de. Del 5 man push o el push es el gank, ¿no? Pero no tienen cómo realmente. O sea, no hay ningún focus, ningún héroe al que poder ejecutar. Tienen que forzar el vibe, perdón, la fortificación de los chicos de Vichy Gaming. Pero la destrucción de la tier 3 es inminente. Hasta a mí que está golpeando la estructura. True Form automáticamente a manos de Matumba Man. Aguanta el Adaptive Strike. La criatura entra por parte de Lycan, pero es destruida en cuestión de segundos. Y Zai retoma el control también de su propia criatura que había sido conquistada previamente por el Lycan. Nos pueden pelear adentro de esas unidades, ¿no? Y golpeando el osito. Erika se ha sumado aquí, entra encima de Erika rápidamente, el estate que estuvo perfecto, lo de boxe con la Blind Dagger termina suprimiendo al carry, mató un mamán, el osito lastimando a XM, tiene que replegarse el pack. Ahora sin el carry, Vichy Gaming parece que no puede defender sus estructuras. Es Mike junto a Matumba Man quienes se encargan del primer set de barracas en la zona inferior. Boxy, qué limpio, qué limpia jugada. No puede hacer split push, el Morphing no tiene como en realidad ningún ítem que le vaya a poder ayudar contra esto. Ni el daño suficiente para robarse una tier 2. Oh, entró Boxy. Entró Boxy. Oye. Peitea muy bien el hookshot. Sale de la presión Boxy. Matan a Yang. Lo logra Mike. Tiene que pagarse ya para defender su línea central. Para este minuto 20 es imposible, ¿no? Vichy no tiene que encargarse de su torre de abajo en unos momentos. Cuando vea que no hay ningún héroe abajo, Liquid va a saber dónde está, ¿no? Va a posicionarse en triángulo. Ese es el todo nada para Vichy. A ver. Ahí va Sher ahora para Matumba Man. Entra Boxy rápidamente, cierra el icon. Snowball por ahí para que Boxy gane un poquito de segundos para matar a Freeze rápidamente. Matumba Man en el centro de la teamfight, tiene el True Force. La BKB de Mike empieza a bailar, va a ir por Jan, termina siendo asesinado el Clockwork Double Kill a favor de Shadowfin. Insania buscando por ahí el Glimpse, entra Boxy, perfecto, el Glimpse retrocede a Laika. ¿Quién más puede conectar por ahí? Está Matumba Man, el Primal Roar de igual manera, matan a Bab. Son tres menos de Vichy Gaming y Mike automáticamente va por la línea central. Y Vichy Gaming acepta la derrota, sabe que este juego no va a más. En 22 minutos Liquid domina el tercer enfrentamiento. Y con eso pues, mi estimado Chilling, tenemos rival para Virtus Pro. 20 minutitos y creo que sí sacamos buenas conclusiones.